Queridos amigos, al iniciar nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, ilumina como siempre nuestros senderos, el Señor que siempre guía nuestros pasos. Hoy, muchas felicitaciones a todos los franciscanos, San Francisco de Asís, uno de los santos más grandes de la Iglesia, más grandes en el sentido de la imitación a Jesucristo, sobre todo esa cercanía tan grande de Francisco de Asís. Hoy leemos desde la palabra de Dios que nos acompaña desde el libro de Jonás, el capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 2, que va del 1 al 11. Se levantó Jonás para huir, nos dice la palabra de Dios. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jafa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar. Se alzó una furiosa tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Queridos hermanos, aquí le tenemos a Jonás que está huyendo del Señor. Recordemos que Nínive era la capital de Asiria, uno de los imperios más crueles dentro de la historia de la humanidad. Entonces, son los asirios quienes verdaderamente inventaron, por ejemplo, la crucifixión en el año 800 antes de Cristo. Cuando Jesús fue crucificado, eso ya después de 800 años, la crucifixión ya había sido súper mejorada, ¿verdad?, por los romanos incluso. Bueno, y por eso es que Jonás no quiere afrontar absolutamente ninguna de estas situaciones. Además, era el imperio asirio el que había destruido Samaria. Y entonces había una gran rivalidad y lo que menos quería Jonás era que Asiria, que Nínive, capital del imperio, se convirtiera. Y es por eso que huye del Señor. Él, en lugar de ir al noreste, se va al suroeste. Se va hacia Jafa, dice, se escapa del Señor. Aupeisha eñande muchas veces, ya di para veñande yara, veñande yara, ñande en noi, anda y por y chupenguana fulano o fulano solamente a ellos hay que ir a evangelizarle o a predicarle. Entero vetea veñande, ñañe mondoña y nadie va a peñande yara, ñande en noi, y allá por mi jangua opea. Queridos hermanos, hoy pidamos esta gracia también para nosotros, no desobedecer a Dios, escuchar su voz, porque sabemos, ¿verdad?, lo que viene a continuación. Zarpa, se quiere esconder, pero al final de cuentas el Señor lo vuelve a agarrar. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.